a raíz del aparatoso y lamentable accidente aéreo que sufrió hace unas horas el vuelo de Aeroméxico Almohadilla AN 2431, una compañía aeronáutica que recientemente había expandido tanto sus rutas comerciales como su flota, tomó la decisión de suspender algunos de sus vuelos de esta tarde. Se habla de 80 lesionados tras desplome de avión Almohadilla Aeroméxico en Almohadilla Durango. El equipo es un Embraer 190 en ruta México Durango. pic.twitter.com/9fius5go, Juez Santana, arroba Juez Santana Ab, julio 31, 2018. De acuerdo con información de Excelsior, TAR Aerolíneas anunció que suspenderá sus operaciones restantes en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria por el día de hoy. La aerolínea emitió un boletín en el que alertó a sus clientes que los vuelos 7260 Torreón-Durango, 4707 Durango-Guadalajara, 478 Guadalajara-Durango y 775 Durango-Monterrey fueron cancelados. En TAR Aerolíneas cuidamos cada detalle para ofrecerte un vuelo tranquilo, seguro y con excelente atención. https://t.co/wmjpbqxfdk/almohadilla/vuelatar/pic.twitter.com/58b90fm1, TAR Aerolíneas, arroba Vuelatar, julio 9, 2018. Asimismo, TAR Aerolíneas informó que los pasajeros que resulten afectados por estas modificaciones podrán cambiar la fecha de sus vuelos sin costo alguno llamando al número 01-55-26-29-52-72. Dentro de su boletín, la aerolínea también expresó su pesar ante el accidente ocurrido esta tarde. En TAR Aerolíneas lamentamos profundamente el incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria en Durango. De corazón esperamos que los daños mayores sean solo materiales y nos unimos a las plegarias por el bienestar de todos los pasajeros y nuestros compañeros de Aeroméxico. pic.twitter.com/gox7troy8l, TAR Aerolíneas, arroba Vuelatar, julio 31, 2018. Como reportamos en La Neta Noticias, aproximadamente a las 16 horas de esta tarde, un vuelo de Aeroméxico con destino a la Ciudad de México se desplomó a pocos minutos de dejar el aeropuerto de Durango. Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el número de heridos, pero se estima que son alrededor de 80 y que no hubo víctimas fatales durante el incidente. Con información de Excelsior, A21RT, fotografía tomada del Twitter de TAR Aerolíneas. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.